¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión queremos presentarle algo sobre un tema que usted mencionó y que tiene que ver con las matemáticas, la biología y la epidemiología. Es curioso, pero mucha gente entra a las ciencias de la vida huyendo de las matemáticas y cometen un doble error. El primero es que la biología, la medicina y otras disciplinas del mundo de la vida están nadando en matemáticas deliciosas y a veces un tanto complejas. Algunas ideas matemáticas relacionadas con la biología, por ejemplo, con la evolución, pueden ser tanto o más complejas que las ideas matemáticas relacionadas con la mecánica cuántica. Eso por una parte, ese es un error. Y el segundo error es huir de las matemáticas, es una disciplina preciosa. Lo que a veces es feo de las matemáticas es la forma en la que nos las enseñan. Es otro boleto. Regresando a este tema, hay por ahí un numerito que fue mencionado por ustedes que tiene que ver con las epidemias, R0. Hay un modelo matemático que tuvo su origen en el trabajo de algunos investigadores que son en la actualidad muy famosos. Uno de ellos fue Ronald Ross, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1902, uno de los primeros premios Nobel, por su trabajo en la transmisión de la malaria. Usted va a encontrar mencionado a este caballero en ese fabuloso libro que se llama Los cazadores de microbios. Otro nombre muy famoso relacionado con este numerito R0 es Alfred James Lotka. Lotka es uno de los grandes padres de las biomatemáticas. Lotka desarrolló modelos matemáticos que sirven para entender cómo funcionan las poblaciones. La rama de las matemáticas que se conoce como matemáticas ecológicas. Tiene varios nombres, pero ya se imaginará usted de qué le estoy hablando. Otro día platicamos de estos señores. Usted dice cuándo. El asunto es que los modelos matemáticos que desarrollaron Ross, Lotka y algunas otras personas ayudan a determinar cómo se dispersa una epidemia en la población. Y hay un numerito que es especialmente crucial para esto, que es el que se llama R0. R0, en términos toscos, da una idea de a cuántas personas en promedio logra contagiar cada enfermo, sin proponérselo, desde luego. Si la enfermedad es contagiosa, cada enfermo inevitablemente contagiará a otras personas. ¿A cuántas? Si en promedio cada persona contagia a más de otra, a más de una persona, el número total de casos va a ir creciendo con el tiempo. Es decir, si R0 es superior a 1, la epidemia empezará a crecer. Cada vez habrá más gente enferma. Si R0 es menor a 1, el número total de casos va a ir disminuyendo con el tiempo. El valor de R0 para una epidemia va cambiando a lo largo de los días, de los meses. Al principio el valor de R0 es positivo, se está contagiando más y más gente, y según se va desarrollando inmunidad natural o se van estableciendo medidas para el control de epidemia, aparecen vacunas, etcétera, etcétera, el número R0 comienza a cambiar y eventualmente se vuelve negativo y desaparece la epidemia. El tamaño de este número no da una idea de qué tan peligrosa es la enfermedad, solamente indica qué tan rápidamente se dispersa en la población. Por ejemplo, enfermedades como la difteria tienen un índice, un R0 de entre 6 y 7. La difteria, que antes mataba a millones de niños todos los años, ahora es prácticamente desconocida gracias a las vacunas, excepto en los grupos sociales tercos que insisten en no vacunar a sus niños. Allí los niños están empezando a morir de difteria otra vez, es una verdadera vergüenza. Esta enfermedad es mucho, muy contagiosa. Ahora, el hecho de que una enfermedad sea muy contagiosa, que una persona pueda contagiar a muchas otras, no da una idea de qué tan peligrosa es. El nuevo coronavirus tiene aparentemente un R0 como de 2.2, 2.3, depende a quién escuche usted. Todavía no tenemos datos suficientes para determinarlo. Eso significa que tiene la posibilidad de dispersarse rápidamente en la población, como sucede con la influenza. En 1918, esa epidemia que mató a entre 60 y 100 millones de personas tuvo un R0 de entre 2 y 3. Cada persona contagiaba a 2 o a 3 personas más. El nuevo coronavirus se está dispersando rápidamente en la población.
Pero recuerde, uno, que es muy probable que usted haya sido infectado por coronavirus muchas veces a lo largo de su vida. Alrededor del 30% de todas las infecciones del tracto respiratorio superior, desde las más ligeras hasta las más fuertes, son producidas por coronavirus. Ese es un punto. Otro punto, el hecho de que el virus esté en su cuerpo no significa que se va usted a enfermar. Muchos casos, no se sabe exactamente cuántos en el caso de este coronavirus, son asintomáticos. La gente recibe el virus, comienza el ataque, pero el ataque nunca llega a ser lo suficientemente intenso para producir síntomas, o si aparecen síntomas son tan ligeros que la gente ni cuenta se da. Luego viene los casos en donde sí aparecen síntomas, pero los síntomas son como los de un resfriado común o una gripe común y desaparecen al poco tiempo. Solamente en unos cuantos casos la enfermedad llegará a progresar hasta el punto de convertirse en peligrosa, incluso mortal. El número R0 no da una idea de qué tan peligrosa es la enfermedad. Solamente indica qué tan fácilmente se dispersa en la población. Así que si escucha usted en un medio de comunicación masiva con alarma, es que esta nueva enfermedad tiene un R0 de 2 y es igualito al de la influenza de 1918, pues mire, no se preocupe demasiado. Preste atención a lo que dice la Secretaría de Salud. Preste atención y hágame caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud también, pero no se me espante. Todos los años hay epidemias, por ejemplo, de gripe, que tienen R0 de 2 o de 3 o más. Todos los años. Y hay muchas otras enfermedades comunes contagiosas que tienen R0 también de 2, 3 o incluso más. Eso no da una idea de qué tan letal es la enfermedad. Hasta el momento, el índice de letalidad de esta enfermedad es relativamente alto para tratarse de un virus respiratorio. Se parece al de la influenza de 1918 y también el grado de dispersión en la población. Pero a diferencia de lo sucedido en 1918, en la actualidad ya sabemos cómo enfrentar estos casos. Así que no se me espante, esté atento a las autoridades de salud, haga caso a los consejos que le dan los expertos y ponga aquí abajo un comentario. ¿Le gustó el tema? ¿Qué hacemos con este espacio? Es suyo. Hay varios caminos para que se ponga en contacto con nosotros. Además de los comentarios que puede dejar aquí abajo, puede ponerse en contacto a través del sitio web www.elexplicador.net y las redes sociales, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Gracias y nos escuchamos en la siguiente.